Arrancamos este programa hablando acerca de la nuez de pecan, un cultivo de origen americano que crece año tras año en su superficie en Argentina. Si la comparamos con la nuez de Castilla o la nuez común, esta tiene un sabor mucho más dulce, un sabor más agradable y por otra parte tiene mayores propiedades nutricionales. La nuez de pecan se puede comercializar a granel, con cáscara o también procesada para poder ser utilizado en la elaboración de tortas o también de helados. Nosotros estuvimos con el grupo Pecanes del NOA, ya que días atrás se llevaron a cabo una reunión en esta provincia para poder compartir información y experiencias. En el marco de esta reunión que hacíamos como grupo Pecanes del NOA, que resultó del proyecto anual que teníamos, era de apertura, después de 3-4 años ya de trabajo en grupo, de abrir esos conocimientos, esa pequeña experiencia que teníamos, además personas que tenían interés en el cultivo de pecan. Nosotros cometimos muchos errores, vimos cosas por primera vez y lo que tratamos es de que otras personas no cometan esos mismos errores. Y hay mucha gente que viene preguntando por el cultivo del pecan. A nivel nacional es un cultivo que está atrayendo mucho, por lo tanto hay mucha gente que tiene interés en comenzar a plantar o ya empezaron a hacer sus plantaciones pero no saben cómo conducirla. Entonces, medio que teníamos aisladamente esta gente, iba alguno de los miembros, entonces decimos, bueno, como acción del grupo vamos a organizar una reunión para convocarlos, conocernos todos y empezar a trabajar más o menos en conjunto. El objetivo fundamentalmente es de intercambio. Es un cultivo nuevo en la zona, es una actividad que no es la actividad principal para ninguno de los miembros del grupo, y lo que estamos buscando es intercambiar experiencias con productores o potenciales productores para fomentar un polo productivo en la zona. Bien, contanos acerca del pecan, ¿qué es, digamos, y dónde se cultiva en Argentina? El pecan es una nuez americana que tiene su origen en el sudeste de Estados Unidos, que es el principal consumidor, importador, exportador, y que es algo relativamente nuevo para el NOA. Acá en Argentina el centro de producción de pecan originalmente ha sido el Delta, Entre Ríos y el norte de Buenos Aires. ¿De qué superficie estamos hablando en la actualidad? La superficie nacional fue creciendo a un ritmo bastante acelerado, casi 1000 hectáreas por año. Ya tenemos, según lo que estuvimos hablando en la última reunión del Comité de Pecan, de 10.000 hectáreas en Argentina, que es un número bastante grande, con un 70 o un 80% de esta superficie que todavía no está en producción. Bien. ¿Y cómo es que el cultivo llega aquí al NOA, a esta región? Bueno, llega por el conocimiento de algunos productores y viveristas que se querían volcar a la nuez de Castilla, pero que la nuez de Castilla, por tener requerimientos muy específicos, no se adaptaba a determinadas zonas. Entonces, por similitudes con la zona del Delta, sobre todo en lo que es humedad, pluviometría, se ha ido volcando por el lado del pecan. Y estimamos que para el NOA hay aproximadamente unas 200 hectáreas, no lo tenemos muy claro, de los cuales el 50% aproximadamente está nucleado en los productores de pecan en el NOA. Los productores del grupo que están en Tucumán están distribuidos casi en toda la provincia. Tenemos en el norte, en la zona de Chucha, en Trancas, hasta La Cocha, siendo casi la mejor zona, la que nos gusta más, la zona central, la de la llanura deprimida. En Río Colorado hay una explotación donde está respondiendo muy bien a toda la inquietud que tenemos como grupo, ¿no? Uh-huh. Son las plantas de mayor porte, mayor crecimiento, ya comenzaron a florecer con 2 años de injerto, están colmando las expectativas. Pero yo creería casi en Tucumán, salvo la zona este, no hay limitante. Y un miembro también del grupo nuestro es del Córdoba, del sur de Córdoba, límite con San Luis, porque se acercan más las condiciones climáticas de esa zona a las del NOA y no a las del NEA. Tiene un clima bastante mediterráneo, entonces se adapta perfectamente a la zona de NOA, por eso se integró a nuestro grupo y es un participante activo. ¿Cuál es la fortaleza que tiene la nuez de pecan? Fundamentalmente su plasticidad. Cuando digo plasticidad es la posibilidad de adaptarse a diferentes tipos de suelos, climas y pluviometría, o sea, lluvias. No es susceptible a muchas plagas y enfermedades, es un cultivo bastante rústico y las posibilidades de tener todas las ventajas de un frutal
el hecho de que uno no todos los años pone todo su capital en riesgo, sino que uno pone un árbol y podrá arriesgar una producción, pero no todas las producciones, pero además que se puede guardar y lo puedes tener a lo largo de un año para su venta. O sea, no tenés un mercado de fruta fresca en donde tenés que volcarte sí o sí en algún momento, bien, con el precio que haya. ¿Desde el punto de vista comercial se lo comercializa aquí en Argentina o es un producto para ser exportado? Está pensado para ser un producto exportable por excelencia. No quita que se estén haciendo algunas experiencias de desarrollo del mercado interno, sobre todo para las segundas calidades o para las nueces más chicas. Pero está pensado eventualmente para que sea un punto de exportación. ¿Por qué crees que hay tanto interés por el pecan? Bueno, el consumo del pecan a nivel mundial está desabastecido. Como dijimos anteriormente en alguna otra entrevista, China entró en el mercado del consumo del pecan. Esto desestabilizó el mercado mundial, tanto que aumentó el precio internacional del pecan y está requiriendo mucha fruta. Argentina comenzó el año pasado a hacer una pequeña exportación de 10 toneladas a través del CAP Pecan, del Consorcio Argentino de Productores de Pecan, y resultó exitosa. Este año triplican esa producción y la idea es ir año a año ir subiendo. Esto, por un lado, va atrayendo a nuevos productores que piensan en que pecan es una alternativa válida para diversificar. ¿Hay mucho potencial todavía? Digamos, ¿hay mucho por desarrollar acá en la zona? Está todo por desarrollar. Pecanes del Noa viene trabajando con algunas líneas técnicas que es fundamentalmente tratar de adaptar un paquete tecnológico que no lo tenemos adaptado. Y está la parte de fenología o conocimiento de las variedades para saber específicamente qué variedades son las que nos convienen para la zona.